Chaguay, un hombre dulzura encierra, sonora voz de mi tierra, cielo, monte y Ñandubay. Tropeando la vida voy, desde el comienzo hasta el fin, de palmas altas yo soy, solar del Tata Crespín. Apure mi capataz, espera una cimarrona, voy a quemar mis caronas, Alvarisco montará. Tenías que ser Villaguay, la forjadora de bríos, Villaguay, mi Villaguay, alma y fibra de mi crecido. Don Crespín ganó un facón por su ley y su heredad, de que mi tierra entrerriana venera la libertad. Juan Lavalle se lo dio por su gesto de hidalguía, linda prenda pa' un varón, facón de la entrerrianía. Villaguay, mi tierra, no estaré solo, tapao por los míos míos, como nidito de chingolo. Villaguay, mi Villaguay, vengo yendo y ya me voy, y se va quedando el alma con el silbo del chotón. Villaguay, mi Villaguay, Villaguay, mi Villaguay, Villaguay, mi Villaguay, Villaguay, mi Villaguay, Villaguay, mi Villaguay. Muy, pero muy buenas noches, queridos televidentes. Aquí estamos, volvimos de nuevo, otra semana nueva, compartiendo con ustedes este programa que se llama Villaguay, mi Villaguay, para todos ustedes, para los que están, como sale a las 21 horas, seguramente van a estar como yo, con el mate en la mano o con un vinito de sobremesa, también puede ser, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar un poquito de nuestro autor y compositor, don Octavio Zuna, que hace poquito pasó a la inmortalidad. Vamos a hablar un poco de la historia de él, de este hombre que ven aquí, don Octavio Zuna. Vamos a hablar de él. Quiero agradecer a todas las casas comerciales, como siempre, que hacen posible este programa, a Supermercado Luz, Supermercado Tuqui, a RG Electricidad, a Cañería de Guillermo Javier Lichi, a Carnicería El Recuerdo del amigo Ramat. También quiero agradecer a Pastelería Alba, a el amigo Juancho Berra, un gran saludo para esa gente, Sonido e Iluminación, para cumpleaños, casamientos, ya saben, ahí la publicidad está el teléfono, y también nos encuentra en Facebook, así que el amigo Juancho Berra y su gran familia, como siempre, familia de una gran cultura. Vamos a comenzar, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a pasar unas publicidades para agradecer, como siempre, a nuestros publicitantes, y luego regresamos ya empezando con la biografía de Octavio Zuna. Carnicería El Recuerdo de Gastón Ramat. Venta de gas por mayor y menor. Encontranos en Rocamora y Santa Cruz. Teléfono 03455-1540-3261. Carnicería El Recuerdo.
Supermercado Luz, el de calle Rocamora, el que te atiende a la hora de cocinar y lucirse. Ofertas: pan y galleta con grasa, 35 pesos. Facturas, 10 pesos. Aceite de girasol suelto, 49 pesos el litro. Trozado de pollo, 75 pesos. Picada de pollo, 150 pesos. Naranja y mandarina, 2 kilos por 30 pesos. Fideos guiseros, 25 pesos. Supermercado Luz, Rocamora y Martínez. Teléfono 49-9584 o celular 1540-4460. R&G Electricidad, atención de sus propios dueños, que conozco desde niño, para ellos va mi amistad. Mi canto es pura verdad, acérquese buen paisano, que seguro les da una mano y poderles solucionar. Por eso yo recomiendo a R&G Electricidad. Cañerías de Guillermo Javier Lifchi. Caños y accesorios plásticos, tapas de inodoro, calefones eléctricos, repuestos de sanitarios en general. Federación 29, casi Estrada. Teléfono 3455-424868. Como hace 22 años, con la experiencia que nos caracteriza, Cañerías de Guillermo Javier Lifchi. Sonido e iluminación, Juan Berra. Teléfono 3455-453001. Estamos en Mateu y Premasi. Sonido e iluminación, casamientos, cumpleaños, eventos en general. Sonido Berra, el mejor sonido del departamento. Búscanos en Facebook como Sonido Berra. Pastelería Alba, en Urquiza y Arrieta, la esquina más artesanal de Villaguay. Tenemos pastelitos, pañuelitos, buñuelos, tortas dulces y todos los días hacemos tortas fritas riquísimas. También puede encontrar los vinos y licores de Finca Los Pioneros y su marca Dimota y Don Román. No se olvide, Pastelería Alba en Urquiza y Arrieta, teléfono 42-2691. Pastelería Alba, la esquina más artesanal de Villaguay. Repuestos El Entrerriano. Estamos en San Martín 2142. Tenemos repuestos para cosechadoras, tractores, desmalezadoras, maquinarias de fumigación, todo para el agro. Atendemos tarjetas de crédito y débito, atendido por su propio dueño. Teléfono 3455-483863. Siempre con la experiencia que nos caracteriza. Repuestos El Entrerriano. Supermercado Tuki, el superfamiliar, ubicado en calle San Martín 2142. Teléfono 42-2272. Atención personalizada de lunes a domingos, horario de 8 a 13 y de 16 a 20, 30 horas. Los domingos de 9 a 13 horas. Ofreciendo como hace 30 años productos de calidad y precios justos, tripa salada, morcona, bolsa de queso de cerdo, especies para su mejor carneada, lo encuentra en este local. Supermercado Tuki es la empresa a su bolsillo y a su necesidad. Supermercado Tuki, San Martín 2142. Octavio Osuna, guitarrista, cantante, autor y compositor. Octavio Iván Osuna nació en la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos, el 12 de junio de 1938. Pese a que en su celebrada carrera artística incursionó en otros géneros, además de la música del litoral, Osuna tiene el especial privilegio de haber participado de proyectos artísticos que marcaron un hito en el género litoraleño. Desde muy niño tuvo un estrecho vínculo con la música, integrado conjuntos con sus hermanos, entre ellos el afamado cantor de tango Osvaldo Rivo. Radicado en Buenos Aires para cumplir con el servicio militar, integra diversos conjuntos folclóricos y de música melódica, como Los Arrieros Cantores y el Trío Azul. En el año 1980 se incorpora al trío de Antonio Tarragorros. En esta etapa
comparte escenario y grabaciones por 6 años, participando de los discos Chamamecera, Tarragoceando y Pueblero de Ayaité, para el sello Philips. En este registro, Octavio Zuna puso su prodigiosa voz e inolvidable interpretación de obras como Camino del Arenal, Pueblero de Ayaité, Sinencias, El Barrilero, Flor de Chajarí y Romance Pueblero, entre otros. En el año 1985 es convocado por Raúl Barbosa para integrar su conjunto, iniciando una exitosa etapa junto al acordeonista bonaerense con giras nacionales e internacionales. Con Raúl Barbosa graba para el sello Cabal el disco Boliche de Pueblo Chico, disco por ser no más guitarrero, del guitarrista cruzucuateño Ramón Alberto Pocholo Airé, donde grabó obras como Mi Expresión Regional, Sarandí de los Recuerdos, El Paraná Amanecido, A Orillas del Sol y 2 obras de su autoría, Caguá de los Guaraníes y Luna Entrerriana. Chámame, que le pertenece, en colaboración a Oscar Valle. En el año 2009 fue distinguido en su ciudad natal, Victoria, como embajador cultural de la ciudad. Y en el año 2011 recibió de parte de la Comisión del Festival de Doma y Folclore Diamante un reconocimiento a su aporte cultural. Destacado autor y compositor, lleva su firma obras como Victoria, mi ciudad, Camicho Gauna, Tarragoceando, Tal vez no deba volver a mi pueblo, Fallaste tú, Vals, La pena y su gente, y su clásico Luna entrerriana. Desde el 2005, el tema Vals a Victoria, considerado habitualmente como Victoria mi ciudad por su estribillo, el poema de Leopoldo Díaz Vales, al que Ozuna le puso música y voz, es considerado canción oficial de la ciudad de Victoria. Qué lindo, ¿no? Un gran cantor, compositor como lo es don Octavio Zuna, y que ha llevado su música a todo el país y parte de nuestro mundo. Como decía aquí, con un gran acordeonista como lo es el amigo Raúl Barbosa, la cual tengo el honor y el gusto de haber charlado mucho tiempo con él allí en Federal, cuando daba esas charlas chamameceras, y también me contaba sus anécdotas de don Octavio Zuna en sus giras, y lo humilde y lo gran persona que era don Octavio, ¿no? Así que la verdad que un gran agradecimiento a todo su trayectoria, por lo que ha hecho, por las grandes cosas, las grandes poesías y su aporte tan gigante a la música del litoral. Vamos a compartir un temita de don Octavio Zuna que van a ver ahora a continuación, y después voy a seguir contando algo más, una anécdota, una entrevista que le hizo un periodista bonaerense donde él vivía, y les va a gustar muchísimo. Thank you.
vida, aromada florecida, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, amándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Como una queja errante en la campiña va flotando en eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Porque a pesar del tiempo transcurrido, es merceditas la leyenda que hoy palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, amándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Sigo, Fede. Bueno. Ah, lo dije ya. Bueno, regresamos. Ahora voy a leerle unas preguntas y respuestas, o sea, a Sebal, que es el nombre del periodista. Dice, bueno, San Juan y Boedo Antiguo. Osuna responde, cielo perdido. Y el periodista pregunta, ¿estamos justo al frente del bar de Homero? ¿No? De Homero, sí, donde estuvieron todos los grandes. ¿Y qué está haciendo por acá Osuna en esta esquina tanguera? Estoy viviendo en esta zona, a 2 cuadras de aquí. Estoy bien, lindo lugar. ¿En cuántos lugares más de Buenos Aires ha vivido Octavio? No muchos. Cuando vine de mi pueblo de Victoria, me radiqué con la familia, con mis hermanos en Villa Urquiza. Después anduve por 2 o 3 lugares más. Con uno de mis hermanos tuvimos un restaurante. Con Osvaldo Ribo, ¿lo conoces? Cantor de tango. Así que pusimos un restaurante en Devoto, donde nos fue muy bien durante varios años. Después de este tiempo, regresamos a Victoria con mi madre porque ella quería volver. Después ya me largué solo para acá, otra vez. Volví casado y ya me instalé en Buenos Aires. Hice varios trabajos acá, pero siempre volví a la música. Una vez hice un curso de inseminación artificial en mi pueblo entrerriano con un veterinario amigo en una estancia inmensa. Y bueno, me convertí en inseminador artificial. Estuve 3 o 4 años ahí haciendo terneros. Papá de terneros era yo. Mirá vos, hasta eso tuvo que hacer el gran Octavio Osuna, gran artista, ¿no? Hasta que me llamó Antonio Tarragorros. Se había separado de su conjunto Ángel Dávila, que cantaba con él. El conjunto se completaba con Moncho Ferreira, Angelito, le decían. Se había peleado con Antonio. Por esas estupideces, dice el amigo Octavio. Orlando Vera,
también de Victoria, en Sadaic le pregunta a Antonio, ¿por qué no lo llamás a Octavio? Antonio ni me conocía. Me llamó Vera y me dijo que viniera a Buenos Aires porque podría integrar el conjunto de Antonio. Ah, bueno. Largué todo lo que estaba haciendo en el campo, dejé de inseminar vacas y me vine a Buenos Aires. Trabajé 6 años con Antonio, viajando por todo el país con mucho éxito. ¿Te acordás de ese pueblero de Ayaité? Y con el fondo de los ruidos del bar y los autos que transitan por San Juan y Boedo, Osuna entona. Donde la noche por viajó, no tiene penas, porque se enciende un chámame con cada estrella. Pueblero de allá y te, de allá y te, calles de tierra, tacuaral y en redaderas, los kunumi juegan la chanta en la vereda. Pueblero de allá y de allá y de donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de allá se recuesta en las palmeras para morirse a cajatá y naranjalera. Descansa en el arenal de allá y te, donde el invierno tiene un frío de lapachos. El verano se retuerce de espinillos, de caña y de zapucar. De allá y de donde mi infancia iba aprendiendo de su gente, su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de allá y de compadre de Antonio era don Pocho, claro. Ese tema es letra y música de Pocho, una belleza. Terminábamos de cantar con Antonio en el escenario y me dice, Chamigo, ¿sabés que estoy llorando? Yo le contestaba, yo también, estoy temblando. Quedábamos impactados con el tema. Una vez actuando en televisión se encontraba en el estudio Eduardo Falú. Cuando terminé de cantar, me encaró y me dijo,
viste cómo hablaba él. Y reparando la voz, don Octavio decía: escuchame, chamigo, usted es el que grabó ese tema con Antonio, ¿no? Sí, maestro, le contesté. Venga, me dijo. Y me agarró de la mano, me llevó tras balinas, empuñó su guitarra y me dijo: cantámelo. Yo le dije: no, maestro, se me cae la cara de vergüenza. Yo sé dos tonos, ¿cómo voy a hacer para cantar con un músico como usted? Me dijo: entonces acompáñame, que yo se lo voy a cantar. Lo cantó y me dijo: lo quiero grabar así, ¿le gusta? Me encanta, le dije. Mirá las satisfacciones que me ha dado este tema, ¿no? Estuve con Antonio hasta el año 1991, en que me fui a cantar con Raúl Barbosa. Qué linda historia, ¿no? Cuando cuenta que estaba era inseminador artificial, de la música a trabajar en el campo. La verdad, toda una odisea, toda una anécdota tan rica de escuchar y de aprender. Como uno, que yo soy joven y estoy empezando, y como tantos que están empezando, y que a veces decimos qué difícil que es el camino de la música. Y mirá qué difícil que era el camino para don Octavio Zuna. Por eso yo siempre digo a los jóvenes de mi tierra que es tan linda esta música y tan linda interpretarla. Y escuchando estas anécdotas, uno se tiene que dar cuenta que en ese tiempo tampoco era todo color de rosas. Era mucho más difícil. No había televisión mucha cantidad. No había teléfono celular, no había Facebook, no había WhatsApp, no había Twitter, no había Instagram. ¿Cuántas redes le nombré? 5 ya. Y de las que me faltaron una cantidad. Facebook, 6. No había en esa época. Y ellos tenían que caminar, como decía don Abelardo de Mota, hay que caminar litoral, mijo. Y es verdad, hay que caminar al litoral. Así que, qué linda anécdota de don Octavio Zuna, que nos deja cuando llega con Antonio Tarragorros. Vamos a compartir otro tema y enseguida volvemos. Se fue río adentro con Villero y Espinel, rumbo al destino del sufrido pescador. Lo encontrará la madrugada y al final vendrá luciendo un poncho blanco que la escarcha le tejió. Todo es silencio, niebla, frío, soledad, como son todas las noches del pescador. Si hay buena pesca tendrá hierba, caña y sueños, buen tabaco, ropa nueva y de este modo ha de cantar. A la tarde iré a cazar algún macán, a la noche a recorrer el Espinel. Volveré cerquita del amanecer, con la pesca lista para ir a vender. Y al amanecer en la ciudad se oye al pescador gritar: pescador, pescador, pescador. Todo es silencio, niebla, frío y soledad, como son todas las noches del pescador. Si hay buena pesca tendrá hierba, caña y sueños, buen tabaco, ropa nueva y de este modo ha de cantar. A la tarde iré a cazar algún macán, a la noche a recorrer el Espinel. Volveré cerquita del amanecer, con la pesca lista para ir a vender. Y al amanecer en la ciudad se oye al pescador gritar: pescador, pescador.
Bueno, aquí estamos de nuevo con ustedes. La verdad que le decía atrás de cámara a nuestro productor Federico Carrasco y hoy nos está acompañando Raquel López. Estamos, como este programa sale grabado para ustedes, lo grabamos los martes. Realmente estábamos hablando con Raquel de la historia de este gran autor. Y cuando llega con Raúl Barbosa, mira lo que dice. El conductor dice: pero también en otras partes del mundo reciben con agrado muchos chamarrita y chamamé que vos cantás. Octavio responde: te cuento lo que me pasó en Francia. Andábamos por París con Raúl. Tomamos un taxi. ¿Qué iba escuchando el tachero? Chamamé. Cruzando el Arco de Triunfo, Raúl entonces le habló en francés para preguntarle por la música que estaba escuchando. El tipo era correntino. Hacía años que vivía en París y por supuesto sabía muy bien quién era Raúl Barbosa. El conductor le pregunta a Octavio: ¿y cómo te fue por Japón? Siempre me llamó la atención esa identificación tan grande que los japoneses logran con nuestras expresiones populares. Octavio responde: es una maravilla, y sobre todo con el tango. Cuando llegué por primera vez con Raúl, fuimos a la oficina donde estábamos registrados para actuar, la gente que organizaba. Entonces Raúl le dice al japonés que nos atendió, que hablaba castellano: el señor es hermano de Osvaldo Ribo. ¿Osvaldo Ribo?, contestó el japonés. Y ahí nomás sacó una ficha donde tenía todos los datos. Ricardo Tanturi, año tal, tango, alma de bohemio, grabación tal. Todo tenía acerca de mi hermano. Así conocen el tango allá. Insisto que me llama la atención cómo interpretan el espíritu de nuestras canciones. Con Raúl tocamos chamamé y el público llenaba patios abiertos, bien vestidos como para ir a una gala. Después del tercer o cuarto chamamé, tocábamos un tango, por ejemplo, la comparsita, y salían a bailar 300 o 400 parejas. Y si vieras con qué capacidad, con qué suficiencia, te hacían el 8, el 10 y el 20. ¡Qué calidad! ¡Qué lindo! Yo compartí charlas con don Víctor y me contaba lo mismo que dice el autor y gran compositor y colega que pasó la inmortalidad, como dije antes, don Octavio Osuna. Decía don Víctor que los japoneses, cuando vos haces el último acorde, esperan que se pierda el acorde y ahí recién aplauden. Tienen un gran respeto por la música nuestra. Tienen una gran admiración ellos por nuestra música, a pesar que no hablan castellano y no entienden por ahí. Bueno, los traductores lo hacen más fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, yo vi los otros días en una página de Facebook un japonés tocando la calandria, kilómetro 11, tocaba el japonés con una pasión, con una autenticidad impecable. Y qué lindo que nosotros podamos entender lo que significa el contenido de nuestra música, porque tal vez nosotros decimos: uy, de nuevo folclore, de nuevo la música, vamos a escuchar. Pero si ustedes supieran lo valorable y lo respetable y honrable que es nuestra música,
afuera de nuestro país. Por eso les vuelvo a decir, seamos capaces de defender las raíces de nuestro pueblo. Seamos un poquito más argentinos y cantemos todos juntos una canción que nos identifique como entrerrianos. Hay tantas cosas para recalcar, para vivir y para mostrar. Y yo hoy mostré un poquito de lo que fue don Octavio Zuna. Y que Federico, a través de su edición, les va a mostrar y mostrando cómo cantaba. Y alguna foto. Y los paisajes que ya pasamos programas anteriores. Así que la verdad, estoy tremendamente agradecido con la vida que Dios me está dando y gracias a ustedes por estar allí, del otro lado, por mirarme, por escucharme. La verdad que es un gusto y un honor compartir con ustedes, los televidentes, este programa. Carnicería El Recuerdo de Gastón Ramat. Venta de gas por mayor y menor. Encontranos en Rocamora y Santa Cruz. Teléfono 03455-1540-3261. Carnicería El Recuerdo. Supermercado Luz, el de calle Rocamora, el que te atiende a la hora de cocinar y lucirse. Ofertas, pan y galleta con grasa, 35 pesos, facturas, 10 pesos. Aceite de girasol suelto, 49 pesos el litro. Trozado de pollo, 75 pesos. Picada de pollo, 150 pesos. Naranja y mandarina, 2 kilos por 30 pesos. Fideos guiseros, 25 pesos. Supermercado Luz, Rocamora y Martínez. Teléfono 49-9584 o celular 1540-4460. R&G Electricidad, atención de sus propios dueños, que conozco desde niño, para ellos va mi amistad. Mi canto es pura verdad, acérquese buen paisano, que seguro les da una mano y poderle solucionar. Por eso yo recomiendo a R&G Electricidad. Cañerías de Guillermo Javier Lifchi. Caños y accesorios plásticos, tapas de inodoro, calefones eléctricos, repuestos de sanitarios en general. Federación 29, casi Estrada. Teléfono 3455-424868. Como hace 22 años, con la experiencia que nos caracteriza, Cañerías de Guillermo Javier Lifchi. Sonido e iluminación, Juan Berra. Teléfono 3455-453001. Estamos en Mateu y Premasi. Sonido e iluminación, casamientos, cumpleaños, eventos en general. Sonido Berra, el mejor sonido del departamento. Búscanos en Facebook como Sonido Berra. Pastelería Alba, en Urquiza y Arrieta, la esquina más artesanal de Villaguay. Tenemos pastelitos, pañuelitos, buñuelos, tortas dulces y todos los días hacemos tortas fritas riquísimas. También puede encontrar los vinos y licores de Finca Los Pioneros y su marca Dimota y Don Román. No se olvide, Pastelería Alba en Urquiza y Arrieta, teléfono 422691. Pastelería Alba, la esquina más artesanal de Villaguay. Repuestos El Entrerriano. Estamos en San Martín 2142. Tenemos repuestos para cosechadoras, tractores, desmalezadoras, maquinarias de fumigación, todo para el agro. Atendemos tarjetas de crédito y débito. Atendido por su propio dueño. Teléfono 3455-483863. Siempre con la experiencia que nos caracteriza. Repuestos El Entrerriano.
Supermercado Tuki, el super familiar, ubicado en calle San Martín 2142, teléfono 42-2272. Atención personalizada de lunes a domingos, horario de 8 a 13 y de 16 a 20-30 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, ofreciendo como hace 30 años productos de calidad y precios justos, tripa salada, morcona, bolsa de queso de cerdo, especies para su mejor carneada, lo encuentra en este local. Supermercado Tuki es la empresa a su bolsillo y a su necesidad. Supermercado Tuki, San Martín 2142. El jueves que viene seguramente vamos a estar en otra escuela, porque por la inclemencia del tiempo no pudimos ir a Lucas Norte, porque el servicio meteorológico no es muy favorable en este tiempo, en esta semana. Así que sepan disculpar, vamos a andar por Lucas Norte, por ahí por la escuela 10, por la escuela 109, por la escuela 8. Así que toda esa gente, les mando un gran abrazo y un gran cariño. Y gracias a todos los comerciantes que hacen posible esto. Vamos a compartir dos temas que yo interpreté en Varadero, junto a Darío Carrero y al gran guitarrista, uno de los mejores guitarristas que dio este suelo antiguamente, que hoy vive en Zárate, el amigo Lito Lugren, que casualmente es tío de mi camarógrafo. La verdad que es un gusto. Así que bueno, vamos a compartir esos dos temitas y después volvemos ya para despedirnos de ustedes y para seguir con esta cosa tan linda e imponderable que es nuestra cultura entrerriana. Dos. ¿Por qué se llevaron lejos aquella niña tan buena? Una canción en su voz trae recuerdos y penas. Vuelve tu imagen en sombra, tu imagen, María Elena. Sobre el cansancio viejo que me amontona la vida, lloro esta vez tu partida, porque ya no habrá regreso. Un canto viene llegando por el camino del tiempo y tiene un sabor distinto, amargo en el sentimiento. Su canto viene llegando y esa angustia que se arraiga como amontonan recuerdos hay mientras devoran distancia. ¿Por qué? ¿Por qué será así la vida? ¿Por qué? ¿Por qué será así la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué se llevaron lejos aquella niña tan buena? Una canción en su voz trae recuerdos y penas. Vuelve tu imagen en sombra, tu imagen,
la vida. Llevóme de la mano un día hasta tu morada, angélica amada, y tal cual presentida, tan bella como seductora, en sus ojos brilló la aurora que mi sendero alumbrará. Con la ternura infinita en mi alma escondida, me acerqué hasta ti y disfruté de las caricias de tu boca encendida de amor para mí. Sabiéndote mi compañera, ansiada la vida, realidad sentida, pero no ves de pena. El viento dibujó en mi cielo que fuera tan azul sereno, robándome su claridad. Y nuevamente muy solo estoy lejos de ti, sin saber el porqué. Hoy penoso y sin odio, y quizás algún día he de aliarte. Gente, hasta aquí ha sido nuestro programa de hoy. Como siempre, yo abrazado a mi madero, con mucho cariño y amor para todos ustedes, le voy a dejar una obra que don Octavio Osuna llevara al éxito. Viejo musiquero de su pertenencia, de su firma. Con esto le digo muchísimas gracias. Y será hasta el jueves, Dios mediante, y lo permita Dios. Y el jueves que viene vamos a tener un gran programa. No lo voy a adelantar nada para que espere, para que nos aguarde, como quien diría. Así que bueno, con mi guitarra en la mano ni las moscas se me arriman. Así que voy a dejarles un chamamé que dice más o menos así. Yo te vi por los rincones de los boliches puebleros, alargando madrugada de solitario sin sueño, tus manos siempre tejiendo la dicha en el instrumento, encendiendo con sonido un sol para los cielos negros. Con 100 rostros diferentes, sos el mismo musiquero que llena de amor los vasos con su corazón abierto. Gime en tu canción, calandria y gorrión, la espina y la flor, tigre y yacaré, ternura y dolor, esperanza y fe, nostalgia de ayer, intención también de permanecer como un Cristo más, sangrando de amor para los demás, viejo musiquero.
lado. Pareces un mueble viejo, una sombra recostada, sin duendes, puro silencio. Mas cuando bebes la luz de algún brebaje nochero, el alma te crece tanto que al rato se vuelve viento, y en ese viento se agolpan las cosas del universo pa' que la nombren la voz de algún viejo musiquero. Gime en tu canción, calandria y gorrión, la espina y la flor, tigre y yacaré, ternura y dolor, esperanza y fe, nostalgia de ayer, intención también de permanecer como un Cristo más, sangrando de amor para los demás. Viejo musiquero, viejo musiquero, viejo musiquero. Muchísimas gracias. Forjadora de bríos, Villa Guay, mi Villa Guay, alma y fibra del crecido. Don Crespín ganó un facón por su ley y su heredad. Que mi tierra entrerriana venera la libertad. Juan Lavalle se lo dio por su gesto de hidalguía. Linda prenda pa' un varón, facón de la entrerrianía. Villa Guay, mi tierra, no estaré solo, tapado por los míos míos, como nidito de chingolo. Villa Guay, mi Villa Guay, vengo yendo y ya me voy, y se va quedando el alma con el silbo del chotón. Villa Guay, mi Villa Guay, 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 Villa Guay, mi Villa Guay.